empezar con libertad y llegar más allá para hacer mi sueño realidad. Continuar lo que empecé y nunca decaer. Esto es Disneyland. Oh, Disneyland. 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 Oh, logrando hacer lo que quiero, luchando con esmero, mis metas voy a alcanzar. Oh, Disneyland. Disneyland. Yo desde aquí estoy logrando a mi financiero, estoy teniendo mis ventas desde casa. Estoy tratando de lograr algunas metas que me propuse y que ya logré. Ahora mi próxima meta es tener una tienda, un lugar propio, un negocio. Gracias a Ticini, yo sé que lo voy a lograr. Estoy tan orgullosa de verdad de pertenecer a esta gran familia. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro Ticini Live, un encuentro en donde cada 15 días aprendemos de todo un poco. Temas motivacionales, temas digitales, sobre nuestras líneas de productos, sobre emprender nuestro propio negocio y muchísimo más. Hoy tenemos un live súper interesante. Primero que todo, me encanta que por primera vez en mucho tiempo hacemos un en vivo en donde vamos a estar viéndolas también, escribiéndoles. Vamos a estar también sabiendo desde dónde nos están viendo en este momento. Me encanta que sea un domingo, como ustedes nos los pidieron, que querían de pronto tener más tiempo de estar en casa para poder observarnos. Y esto es porque ustedes lo eligieron, mis chicas. Y vamos a hacer las tres cositas que hacemos siempre, siempre en nuestros en vivos. Y es compartir este en vivo con todas tus amigas en Facebook, dejarme aquí en la cajita de comentarios desde dónde nos están viendo y por último, dejarme muchos likes y corazoncitos aquí en las reacciones para saber que me estás viendo y escuchando correctamente. Entonces, hoy tenemos un en vivo súper importante y especial porque es un invitado que ya ha estado con nosotros y ustedes también nos los pidieron de vuelta. Vamos a tocar un tema muy interesante y es que ya casi viene un mes muy espectacular lleno de sorpresas en Ticini y queremos también que nuestro invitado especial nos enseñe esas claves, esos tips, esos truquitos para estar organizado y tener un mes exitoso en ventas, mis chicas. Así que no siendo más, vamos a darle la bienvenida a nuestro espectacular invitado. Adelante, Eduardo. Hola, Caro. Muy buenas tardes, queridas emprendedoras. Gracias por invitarme. Yo feliz de estar aquí. ¿Cuántas veces me quieran recibir? Bueno, me encanta que Eduardo esté aquí para que las personas que están viendo a Eduardo por primera vez, él es nuestro director comercial en Ticini y con él vamos a aprender muchísimos temas. Por eso, desde ya quiero que nos dejen en la caja de comentarios cómo ustedes normalmente organizan sus metas, organizan sus meses de ventas para que ahorita al final con Eduard, también con sus tips, hablemos muchísimo más a fondo estos truquitos. Entonces, bueno, vamos a iniciar enseguida, Eduard. Vamos a hablar todo eso que nos pidieron y es queremos saber que tú nos digas o nos cuentes qué es lo primero que debe tener una emprendedora para ser muy exitosa en ventas. Mentalidad. De lo más difícil en la mitad de las circunstancias es tener la mentalidad emprendedora. Y eso implica uno estar convencido de que es capaz, de que nada nos va a detener. Y con ese positivismo que da saber que el futuro nos va a traer retos, sí, pero vamos a ser capaces de sobrepasarlos. Eso es lo primero. Antes que el producto, antes que el precio, antes que la competencia, lo que tenemos aquí, nuestro corazón y nuestra mente, es clave para una emprendedora. Claro que sí, me encanta. Y creo que eso que dijiste de la mentalidad también va muy acompañado por el amor
y la pasión con lo que hacemos las cosas. Cuéntanos un poquito de por qué esto es tan importante. Claro, porque es que el amor y la pasión es motivado por algo. O sea, ¿qué te apasiona a ti? Nadie vende por vender. De hecho, pocas personas quieren obtener más dinero porque sí, eso rara vez es para tenerlo debajo del colchón. Es para algo. ¿Qué quieres hacer? ¿Tú quieres dar la cuota inicial de una casa? ¿Quieres poder pagar el lease del carro? ¿Quieres poder tener a tu niño en un colegio privado que te vale $100 la semana? Lo que sea. El qué quieres hacer tú con el dinero es tu motor. Y cuando ese motor es algo muy grande, como tu familia, tus niños, tu esposo, tus papás, eso te mueve, eso genera pasión en ti y hará que no importa lo que aparezca enfrente, tú vas a lograr sobrepasarlo. Si olvidas el por qué, hasta ahí llegamos. Claro que sí, me encanta. Y en este orden de ideas que nos estás contando un poco acerca del amor, la pasión, la mentalidad, que creo que es un grupo, cuéntanos qué es lo principal o cómo debe sentirse un emprendedor al momento de llegar, de entrarles a sus clientes, Edward, porque a veces decimos o escuchamos que ellas dicen como que yo soy tu vendedora y te voy a entregar la faja. Pero entonces yo quiero que tú nos enseñes un poco cómo es que realmente ellas deben llamarse y sentirse. Súper, excelente pregunta. Miren, una emprendedora exitosa, grande y con experiencia no se presenta como hola, yo soy Eduardo y vendo fajas y jeans colombianos. Cuando eso sucede, tenemos una gran oportunidad de mejora. Y a mí de corazón me da un poquito como de nostalgia cuando escucho que algunas de ustedes se llaman así, porque ustedes no venden fajas y jeans colombianos. ¿Por qué? Porque fajas y jeans vende cualquiera. Pero ustedes son un asesor de imagen para sus clientes. Lo importante no es el jean ni dónde lo hicieron. Lo importante es qué es lo que va a sentir tu consumidor, tu cliente, cuando se lo pone. Por eso tú no eres un vendedor de jeans, tú eres un asesor de imagen, créetelo. A veces el mundo te aplasta, a veces el mundo le dice a uno, no, tú no eres tanto, no, ese nombre es muy grande para ti. Sí, sí lo mereces. Tú eres un asesor de imagen y vas a hacer que tus clientes se sientan más lindas, más seguras y bueno, que en fin, eso afecte su vida para que sean más felices. Claro que sí, eso que dices es muy importante, Edward. Yo creo que aquí el objetivo es creerse el cuento, meterse en el papel completamente de que tú eres una asesora de moda y que realmente no vas a vender una fajanilla. O sea, eso que nos acabas de decir de creérselo, mis chicas, es muy importante. Y hablando ya un poco como de todos esos trucos que nos está contando Edward y esos tips principales que debe tener Edward, vamos a hablar un poco como de la organización en cuanto a iniciar un mes, porque ya tú nos hablaste anteriormente, en nuestro anterior en vivo, pues a las personas que tal vez nos están viendo por primera vez, ¿por qué nos dices tú o nos insistes en que la organización es como una de las partes más fundamentales para tener un mes exitoso? Cuéntanos. Súper, mira, aquí incluso estoy leyendo comentarios y todos queremos tener tips y asistencia para poder tener un negocio. Esta es la respuesta. Estar aquí es nuestra forma de decir, esta es la respuesta. Pero a veces creemos que nos van a decir alguna cosa traída de la luna. No, en realidad la forma para tener un negocio exitoso es relativamente sencilla. Lo complicado es hacerlo suceder, pero en sí los tips son fáciles. La vez pasada hablábamos de que uno suele querer que le digan cómo responder, cómo vender, pero una emprendedora organizada siempre tiene ventajas porque no deja escapar oportunidades. Uno de los mayores enemigos de tu negocio y de tus sueños es la desorganización. O a veces uno tener tantas cosas en la vida por lo cual es difícil organizarse. Hay que luchar contra eso. Entonces, yendo a tu pregunta, Caro, de qué hacer al comienzo de mes, siéntate. ¿Cuánto quieres ganar este mes? Y eso depende de qué quieras hacer. Nuevamente, voy a inventar que vas a pagar el colegio de tu niño. Voy a inventar $100 a la semana, $400. Listo. Si quiero ganar $400, ¿cuánto tengo que vender? Ponte la meta. Entonces, tengo que vender $1,000. Bien. Ahora, ¿cómo voy a vender esos $1,000? Piensa en la gente. Coge primero tu agenda y mira quién te compró el mes pasado. Paso uno. Revisa quién te compró, cuánto te compró y qué te compró. Y ahora decide, escribe qué es lo que le vas a ofrecer este mes. Si el mes pasado te compró 3 fajas, no le ofrezca fajas, porque difícilmente alguien va a tener 52 fajas, pero sí puede tener 52 blusas o puede tener 30 jeans. Entonces mira quién te compró el mes pasado, cuándo te compró y qué te compró y haz un plan para cada una. Para tener nuevas,
Ahora es un listado, compañeros de trabajo, amigos, conocidos, gente que te consigues en el gimnasio, donde sea, haz un listado. Y si son 100, llama a 25 cada semana. Y por último, revisa quién no te compra hace 2 meses o más. Y revisa qué es lo que esa persona te buscó y qué momentos especiales tienes este mes para ella. ¿Cumpleaños? Si es colombiana, quizás todavía celebra Amor y Amistad si acaba de llegar a Estados Unidos, porque en Colombia se celebra todavía eso en septiembre. Piensa qué sucederá en su vida este mes para que tú puedas contactarla. Tienes que tener mapeado las tres. ¿Quién te compró el mes pasado? ¿Quién no te compra hace 2 meses o más? ¿Y quiénes son tus potenciales nuevos clientes? Perfecto, Eduard. Entonces, retomando un poco el tema de la organización clientes, ¿tú nos aconsejas o qué nos puedes decir acerca de tener, trazada una meta mensual o semanal cada inicio de mes o simplemente como que ir y poco a poco ir vendiendo y ya? ¿O tú nos recomiendas mejor tener metas? Cuéntanos. Metas sin lugar a dudas. Y semanales creo que son las ideales porque el elefante se come a mordiscos. Cuando uno dice, este mes voy a vender $1,000, eso se oye grande, ¿no? Pues son $1,000. Pero cuando tú dices, esta semana debo vender 250 y 250 son perfectamente 4 jeans, ya tú dices, esto como que sí lo logro. Son solo 4 jeans en una semana. Entonces, las metas semanales son claves. Y si tú cierras una semana, mira si cumpliste la meta anterior. Si tu meta era 250, lunes siguiente, mira cuánto vendí. Uy, vendí 200. O sea que para la otra semana tu meta va a ser 300. Y bájalo en productos. Bájalo en, tengo que vender entonces 7 jeans o 4 bodies o 5 blusas y eso bájalo en cantidad de clientes porque una sola persona probablemente no te va a comprar 10 cosas. Perfecto. Entonces, en este orden de ideas, vamos trucos de organización, trucos de tener en cuenta nuestra base de datos de clientes de que nos compraron y nos compraron. Ya, chicas, vayan anotando todos estos tipsitos y estos trucos que Eduard nos está diciendo porque la verdad estamos hablando de varios temas importantes. Pero yo quiero saber ahorita mismo, Eduard, un truco o ese tipcito que tú crees que es excelente, ¿cuál es la clave más importante para que una emprendedora o una persona en general pueda vender sus productos más rápido, más flash? Super. Miren, en términos generales, y de hecho, si ustedes ven un libro de ventas, le van a decir que toda persona que comercializa debe tener conocimiento de su producto, de los procesos como lo vende, de la competencia y de su cliente. Entonces, hablando de producto, aquí estoy viendo que hay muchas personas que son nuevas. Conócetelo perfecto. Pero ese catálogo, apréndetelo, como si te estuvieses leyendo el libro más interesante, la revista más chévere, que un cliente tuyo te diga, ay, es que yo tengo tal evento el sábado, y tú tengas en tu mente qué es lo que tú vendes y cómo es. Que te diga, yo quiero una faja, pero es que tengo gorditos aquí como debajo del brazo, y tú sepas cuál es la faja que tú tienes que la cubra hasta aquí. No lo dudes, que tú vas a responder enseguida, porque si tú respondes mañana, perdiste. Entonces, apréndete el producto. Obviamente, cuando tú también lo has probado, eso te da mucha ventaja, porque es una cosa distinta cuando tú dices, mírame, mira cómo me queda, yo lo usé, es cómodo, no se me ve la celulitis, no se me ven las estrías, no me molesta, no se me marca allá abajo. Esa seguridad la da cuando tú pruebas el producto. Además, que nosotros somos mujeres 100% reales, cuando lucimos nuestros productos, los compartimos, habemos de pronto mujeres bastante digitales, otras no muy poco, pero igual lucimos nuestros productos, siento que genera esa conexión con nuestro cliente o posible cliente de ver lo que tenemos puesto, porque si nosotros lo usamos, es un buen producto, de muy buena calidad. Entonces, eso que Eduardo está diciendo es muy importante. Yo quiero, vamos antes de continuar con nuestro tema principal, Eduardo, a dejar muchos saludos por acá. Tenemos bastantes comentarios, gente nueva, me encanta. Emprendedoras también que tienen bastante tiempo con nosotros. Un abrazo para Cristi, Imelda Blanco. Ella dice que es la primera vez que está aquí y le encanta. Ya sabes que no te puedes perder estos espacios, Imelda. Vamos con Blanca Mercado, Cintia Ríos, Wendy, Ingrid, Isabel Villalobos, por acá nos escriben desde Texas, Verónica Mendiza, Marina,
muchos, muchos comentarios. Ya saben, mis chicas, ahorita Eduard, pues no vamos a contestar preguntas, sino ahorita que terminemos como el tema principal. Ya saben que nos pueden dejar en la cajita de comentarios cómo organizan ustedes sus meses, esas estrategias, esos tips para nosotros también, Eduard, aprender de ellas, porque bueno, no, tampoco no las sabemos todas, podemos aprender un poco más. Y continuando con, pues, con nuestro tema principal, Eduard, de todos estos trucos, siento que la conexión con nosotros en Ticini, la conexión con nuestras emprendedoras es muy importante. Entonces, en este orden de ideas, Eduard, cuéntanos un poco por qué de pronto la conexión con tu cliente y esa asesoría personalizada es tan importante para tener un mes exitoso en ventas. Súper. Y cabe notar que en realidad nosotros no sabemos nada. Yo aquí lo que estoy haciendo es contarles lo que hacen las emprendedoras más exitosas. Nosotros aprendemos de ustedes. Okay. El talento, la inteligencia de ustedes es impresionante. Entonces, ya que son miles, aquí lo que hago es como que decirles lo que hacen otras. Ojalá tuviéramos 22 horas porque hay muchos tips, pero ahí hay comentarios. Bueno, el tema de la conexión. Mira, clave, Caro. Las personas no compramos por razón o por mente, compramos por emoción, punto. Si nosotros nos vistiéramos simplemente porque necesitáramos vestirnos, vestiríamos de saco, de saco donde vienen las verduras. Nosotros en realidad nos vestimos porque nos queremos ver bien, porque nos queremos ver bonitas, porque nos queremos ver elegantes. Eso es lo que hace que alguien compre. Por eso, la diferencia entre comprar un jean con una de ustedes como emprendedoras e irse a Ross o Marshalls o TJ Maxx o alguna cosa así, es que ustedes entienden eso. Cuando tú vas a Ross, Ross te vende un jean. Y nadie piensa en cómo te va a quedar el jean, ni si te vas a sentir linda, ni si te vas a sentir delgada. Nadie piensa en eso, porque tú tienes que llegar allá a cogerlo. Todos lo hemos hecho, ¿cierto? En cambio, el jean de Ticini es para que tú sientas bella. Y tú como emprendedora, entonces, no debes llegar a decir, mira, te vendo un jean. No, yo te vendo seguridad. Quiero que tú te mires al espejo y te veas hermosa. Eso es lo que tú vendes como emprendedora Ticini. Entonces, cuando tú vas a vender, pregunta qué es lo que necesita la persona y dale tú la solución a su necesidad. Y su necesidad no es un jean. Su necesidad es sentirse bella, sentirse segura, tapar los gorditos porque el esposo le dijo que no le gustaban tanto. Esa es la necesidad. Piensa en la necesidad. Y además, dale importancia. Atiéndela como tú quieres que te atiendan. ¿Alguna vez te han atendido mal? No lo hagas tú nunca. Tú cuando llegas a una tienda dirías, ay, yo quisiera que me trataran con mi nombre, que me dijeran querida, que se acordaran de mi cumpleaños. Hazlo tú. Que tú seas la que hace eso y con eso le ganas a cualquier Walmart. Perfecto. Y creo que esto que acabas de decir, yo también lo, digamos que lo rescato y lo insisto cuando tal vez en nuestros entrenamientos virtuales, porque nosotros también les enseñamos mucho a las emprendedoras a ser un poco más digitales en nuestras formaciones. Yo les digo que también generen mucha conexión vía chat. O sea, no es solamente entregar el producto y generar una buena conexión con tu cliente al momento de entregarlo, sino también por chat, siempre saludar, siempre ser muy amable. Eduard, porque yo creo que nos ha pasado mucho que a veces nos contestan en esos lugares donde queremos comprar online y son muchos robots. O sea, son puros boost. Déjame tu comentario si quieres algún producto en específico. Hola y chao. Entonces, creo que eso es bastante incómodo. ¿Tú qué nos puedes decir un poco acerca de cómo manejar estos clientes y esas emprendedoras que tal vez son más digitales y manejan de pronto clientes por chat, por Messenger, Instagram? Cuéntanos un poco. Súper. Entonces, primero intenta hablar. Intenta hablar porque la verdad es que la conexión que generas tú hablando en persona o si toca por teléfono siempre es mayor que por WhatsApp. El texto, alguno de nosotros nos habrá pasado que hemos tenido alguna discusión por WhatsApp porque no se entiende a veces el sentido de las cosas. Uno dice buenos días y no se sabe si fue buenos días o buenos días. Entonces, el texto escrito no transmite sentimientos. Intenta hablar con ellas. Pero como obviamente nos toca a veces usar los textos, usa emoticones, usa su nombre. No seas demasiado concisa. A veces cuando uno escribe, no sé, la persona te escribe una pregunta súper larga y uno responde no. Eso se siente horrible. Entonces, si la persona tomó el tiempo de escribirte bastante, contéstale igual de amplio. Si ella te escribió, intenta responderle rápido. Si por algún motivo no pudiste responderle rápido, pídele excusas, dile, hola, lo siento, te puedo ayudar con esto ahora. Que sea tu reina.
Ella, tu cliente, es el camino a tus sueños. Ella es lo más importante, porque con ella o a través de ella es que tú vas a poder hacer los sueños tuyos y los de tu familia. Súper, eso es muy importante. La conexión, la verdad, siempre es espectacular. Por aquí nos van dejando comentarios muy positivos y muy lindos. Me encanta. Un abrazo para Isabel Villalobos. Y bueno, nada, Edward. Entonces, ya que estamos hablando como de esos trucos importantes, yo quiero que hablemos un poco de este gran universo que se llama las ventas. Y es que tal vez tenemos clientes felices, hermosos, satisfechos, alegres, que nos dicen sí a todo. Pero también tenemos esos clientes que también nos ponen muchas objeciones o muchas excusas. ¿Qué claves nos das tú? Porque tal vez las emprendedoras o nuestras chicas nos dicen mucho, no es que yo no vendo, no es que tengo producto y me dicen que no lo quieren. Entonces, ¿cómo nos enseñas tú un poco a cambiar ese no en un sí? Cuéntanos. Sí. Esto es un arte, pero arranca con conocer a tu cliente. Entiende, intenta entender cómo piensa. Entonces, hay personas que simplemente así son, se demoran para tomar decisiones. Piensa tú, debes tener alguna prima, algún conocido que tú le dices, oye, vamos para tal lado y te dicen, déjame a ver. Hay personas que son así y eso no tiene nada de malo, son así. A estas personas que usualmente se demoran en tomar decisiones, dale sentido de urgencia. Entonces, si hay una promo en Ticini, hoy aprovéchala con esa, llámala de primerita, porque esa emprendedora necesita que tú le puedas decir, esto es por hoy. Si hoy te decides a verte bella, hoy tienes, te puedo dar este descuento. ¿Por qué? Por ejemplo, tuvimos hasta hoy, tempranito, una promoción muy chévere en 130 referencias, que te da a ti como emprendedor una ganancia súper alta. Tú le puedes decir a tu cliente que le bajas $3 en una blusa y todavía está ganando por encima del 35. Entonces, aprovecha esas promociones, pero pensando primero en cómo piensa. Si por el contrario tienes otra persona que es muy... Hay personas que preguntan todo, ¿no? Que te dicen, pero ve, esto corre más, menos, ¿por qué? Listo, dáselo, no te aburres. Datéate bien. Conoce tu producto, mide el jean si quieres, que cuando te pregunte cuán largo es, tú le puedas decir, mi jean mide 102.3 centímetros, porque esas son de detalles. En verdad puede ser una pregunta muy larga, pero arranca, Caro, de entender, de intentar entender a cada cliente, cada uno es diferente. Piensa en cada uno, conócelo bien, qué lo mueve, y entonces dale una respuesta a cada uno. Ahí di solo un par de ejemplos, pero no sé si hay más tiempo. No. Estamos, tenemos bastantes conectados. Me encanta este espacio, de verdad. Creo que fue muy buena idea tenerte aquí de invitado hoy, Eduard. Pero por eso mismo que se me está agotando un poco el tiempo, vamos a, pues, a cerrar con nuestro último tema y ya vamos a darle paso a nuestras preguntas, que nuestras chicas están por acá bastante emocionadas con sus preguntas. Y es, por último, Eduard, ¿qué les dirías de pronto a esas personas que por acá nos están diciendo que son nuevas, que tal vez nos están preguntando que quieren iniciar el negocio con Ticini, que están conociendo que es Ticini? ¿Qué les dirías tú a esas personas que por primera vez quieren iniciar su emprendimiento o quieren ser emprendedoras Ticini para que estén tranquilas? Porque digamos que lo que más nos dicen es que no saben si de pronto somos confiables, que si vamos a de pronto hacer otro tipo de empresas que no salen con nada. Entonces, cuéntanos por qué sí emprender hoy mismo con Ticini. Súper, miren, yo les puedo decir aquí, confíen en nosotros, pero eso lo va a decir cualquiera. Ahora, investíguennos. Nosotros hacemos parte de la red Endeavor con el capítulo Miami. Es la red de empresas de nuestro estilo más grande del mundo, más importante del mundo. Nosotros nos ganamos un premio y nuestros hijos ganaron un premio en Harvard, que todo mundo en Estados Unidos conoce que es Harvard, hace unos 3 años. El año pasado nos ganamos otro premio por ser la compañía de mayor crecimiento en Estados Unidos con impacto social. Mira, literal, investíganos. Y así sabrás que no somos una empresa que no puedas confiar en nosotros. Perfecto. Y ya lo han hecho otras miles, más de 10.000 emprendedoras ya han confiado y les está yendo muy bien. Obviamente, sí, con trabajo de los dos lados. No, claro. Igual es que tampoco vamos a hacer magia, ¿ok? Aquí se trata de 50-50, de toda la pasión, el amor, las ganas, la organización y todo lo que nos estás enseñando y de nosotros dándole las tranquilidades que somos una empresa confiable y queremos empoderar a muchas más mujeres latinas en los Estados Unidos.
Entonces, eso es como una unión y creo que es lo más importante. Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestra sesión de preguntas. Mis chicas, a las personas que tal vez nos están viendo por primera vez, ya saben cómo nos comentó Eduard, puedes iniciar ya mismo tu negocio sin pagar inscripción ni membresía. Aquí puedes llamarnos el número que te dejo en pantalla y uno de nuestros ejecutivos te va a dar la mejor asesoría personalizada, así que nos puedes llamar ya mismo. Por otro lado, vamos a ver qué preguntita tenemos por acá. Tenemos muchos saludos y muchas preguntas. Por acá tenemos a Mayra Nava, que nos pregunta, ¿alguien me puede ayudar en decirme cómo hacer una tanda? Súper. Miren, una tanda es tú coger el precio de un producto y repartirlo. Entonces, imagínate que tú le dices a un cliente tuyo, mira, llévate, y esto tiene ciertos cambios y seguro otras de ustedes dirán con algo más menos, pero es básicamente esto. Imagina una rifa. Yo te voy a dar a ti cual jean que tú quieras. El jean Cata. Ese ya no está, pero bueno, el jean Cata. Ahora, abóname $10 del jean Cata. Y tú coges a 10 personas, supón, que te abonaron. Tú a ellas les prometiste que les vas a dar sus productos dentro de un mes. Entonces, ¿qué haces? Con lo que las primeras te dieron, tú montas el pedido. Y así les vas dando a la primera. Como ya después viene otra ronda tuya recogiendo dinero, con ese dinero compras el de los siguientes. Entonces, tú nunca terminas invirtiendo capital porque tú lo que haces es coger abonos de varios clientes y con eso le vas comprando a los que primero te pidieron. Y así sigues hacia adelante. Tú te quedas con los primeros números. Como esto va en orden, los dos primeros números son tuyos. Entonces tú pones a Pepita Pérez y María Guadalupe. Esos son tuyos. Y esos son los que te permiten a ti recopilar ese dinero para poder montar los pedidos. Y tú no invertiste nada. Perfecto. Gracias, Eduard, porque sabes que este tema nos lo preguntaban bastante en estos espacios y creo que tú eres la persona indicada para respondernos y enseñarnos esto de las tandas. Espero que haya quedado claro para Mayra. Muchísimas gracias por hacernos esa pregunta, Mayra. Ya saben, chicas, que normalmente hacemos 4 a 5 preguntas máximo por aquello del tiempo, pero nuestras chicas de social media van a estar respondiendo todas sus preguntas por ahí. Por aquí tenemos otra de Jenny Gil Gómez que nos dice, ¿qué tips nos da al comenzar las ventas por las redes sociales para tener más ventas? Súper. Primero, mírate todos los videos que tenemos en YouTube de capacitaciones digitales. En YouTube estamos subiendo y manteniendo videos. El equipo de Mercadeo hace un trabajo muy chévere. A muchas de ustedes les encanta enseñando cómo se puede comprar digital, cómo se puede vender digital. Aprovecha eso. Tú mismo estudia, nuestro YouTube te va a ser muy útil. Pero yo le agrego algo y es planea. Que no sea algo de hoy posteé algo en redes y dentro de 4 días, ¡ay, no lo he vuelto a hacer! ¡Hazte un plan! ¿Qué voy a postear todos los lunes, los martes, los miércoles? ¿Qué voy a poner en estado de WhatsApp, en Instagram, en Facebook? ¿Por qué? Si yo puse jean, no, pues no, aburré a todo el mundo de los jeans. O sea, ¿cómo voy a rotar? Haz un plan. Perfecto, eso de la organización es muy importante porque nosotros también somos consumidores de redes, todos actualmente que todo es digital y creo que nos aburre recibir como los mismos posts o el mismo producto todos los días y de eso está contándonos Eduard que es muy importante siempre pues variar, espero que pues te hayan ayudado mucho estos tips. Tenemos otra pregunta por acá y es, ¿podemos moderar las prendas en Facebook Live? Por supuesto, miren, yo he visto unos videos de lives que son geniales, geniales. Nada vende más que tú mostrarle a tus clientes o tus posibles clientes cómo queda un jean. Tú puedes decirle, el jean te levanta la cola, pero que tú le muestres tu cola levantada hace toda la diferencia. Y ustedes, muchas emprendedoras han hecho videos geniales y dan mucho resultado. Perfecto. Ok, ¿qué más tenemos por aquí? Mariana López nos dice, hola, estoy empezando. ¿Pueden explicar cómo vender online? Yo creo que ella de pronto se refiere, Eduard, a mi tienda Ticini. Súper, listo. Entonces, vender 100% online es a través de una aplicación que nosotros les prestamos a ustedes gratis, que se llama mitiendaticini.com. Entonces, tú entras a tu app y tú a través de tu app puedes compartir el link de mi tienda Ticini. Ojo. Tu app es como tú nos compras a nosotros.
Mi tienda Ticini es como tus clientes te compran a ti. Son dos cosas diferentes. A veces uno se puede confundir, pero son dos diferentes. El app tú nos compras a nosotros y el link que tú les mandas a tus clientes se llama Mi tienda Ticini. Cuando tú mandas ese link, literal tu cliente tiene todo el catálogo, lo agrega en un carrito, lo paga con tarjeta de crédito y escoge. Quiero que me lo entregue mi emprendedora o quiero que Ticini lo mande a su casa. Si tu cliente dice que Ticini lo manda a su casa, nosotros mismos lo despachamos. Cuando tú nos autorices, obviamente. Debes hablar con tu ejecutivo y decir, mándalo. Pues tú eres el rey, tú eres la que mandas. Pero a través de ese medio, Mi tienda Ticini, tú no tienes que hacer nada. Nosotros nos encargamos de todo y la ganancia te queda, obviamente, a tu nombre. Excelente. Entonces, ella me encanta que pregunte todo. A mí me encanta cuando tal vez son nuevas y preguntan todo, Edward. Y muchas gracias por iluminarnos un poco acerca de nuestra tienda virtual. Lupita Quijada nos dice, ¿cómo se buscan los videos en YouTube? Bueno, si quieres. Claro, dale. Ok, nosotros te vamos a dar el link aquí enseguida, aquí en tu chat, Lupita. Ya nuestras chicas de social media te lo están dejando. Pero para todas nuestras chicas nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Ticini Moda. O Ticini, enseguida ingresan y ahí tenemos playlists espectaculares sobre todo lo que es negocios digitales, cómo crear posts, cómo crear nuestra tienda en Facebook, nuestro marketplace, todo, solamente ingresando a nuestra cuenta de Ticini en YouTube. Pues sí, tenemos una última preguntita que la verdad me encanta, Edward, porque se nos agotó un poquito el tiempo y es que no, la verdad nos las hacen no solo aquí, sino muchos live y es, cuando no vendo como quisiera, yo me desanimo mucho. ¿Qué consejo nos puedes dar para no perder nunca esa motivación? Mira, el mayor enemigo, si queremos decirlo así, para cualquier persona con sueños es el desánimo. Cualquiera nos podemos desanimar. Nunca va a ser fácil. Nunca un emprendimiento va así. Nunca. Siempre sube, tiene un bache, vuelve y sube, otro bache. Esa es la historia. Desde las grandes empresas como Apple, Google, Facebook, hasta las más chiquitas. Aprende de cada etapa y mira a largo plazo, amarrándote al por qué lo estás haciendo. Si tú recuerdas el por qué, eso te va a dar ánimo. Mira, puedes encontrarte a un cliente grosero, puede pasar. Pero ¿qué es más grande? ¿El amor por tus hijos o la grosería de tu cliente? Seguramente el amor por tus hijos. Recuerda siempre qué es lo que quieres lograr para que eso sea tu motor. Fuera de eso, piensa qué estás haciendo y cambia. Ese es el segundo tip. No hagas lo mismo siempre, porque si tú haces lo mismo siempre, no va a dar resultado. Cambia, cambia, cambia. Si hoy posteaste tal jean, mañana tal otro. Si hoy fue por WhatsApp, mañana por Facebook. Si hoy le hablé a la gente en el parque, mañana en el supermercado. No te quedes haciendo lo mismo si quieres obtener resultados diferentes. Perfecto, siempre variar y mejorar cada vez más. Por aquí yo había hecho, era la última, pero la verdad no me quiero ir sin responder esta. Yo quiero, la verdad, si fuera por mí, responder a todas las preguntas, Edward. Aracelis Magdalena Acevedo nos dice, ¿nosotros las emprendedoras tenemos que pagar en el marketplace? En el marketplace de Facebook. Sí. Aprovechenlo, porque es gratis. Miren, es simplemente una comunidad. O sea, el marketplace es literalmente como si uno llegara a un parque y uno pusiera un aviso. Y uno dice, vendo. Aprovechemos la gran ventaja que da ese marketplace y muchos otros que existen. Me encanta porque yo siempre asemejo el marketplace, como le decimos acá en Colombia, como a una feria o un bazar. Es como un lugar, un espacio en donde hay muchas ventas digitales, pero tú puedes promocionar tus productos, tus fotografías y poner tus precios totalmente gratis. Así que aprovechen muchísimo, mis chicas, esta herramienta porque es súper funcional y lo mejor es que te ayuda a tener muchos clientes nuevos en tu radar. Así que aprovecharla. Bueno, Edward, aquí Lupita nos deja un comentario muy lindo, que este es su segundo mes en Ticini y ha sido increíble los resultados. Muchas gracias, Lupita, por tu comentario. Nos encanta que estés así de feliz en Ticini. Bueno, Eduardo, ya nos vamos a despedir, pero antes yo quiero que tú nos dejes un último truquito, un mensajito. No te preocupes que nosotros aquí te vamos a tener mucho más tiempo de muchos en vivos. No creas que te vas a librar de nosotras porque aquí te queremos siempre. Pero antes de irnos, cuéntanos un truquito así que tú digas que no nos puede faltar jamás en nuestro día a día como una emprendedora exitosa. Miren, aparte de lo que hemos hablado, tengan claro qué les ofrecemos nosotros. Por ejemplo, cuando ustedes compran los primeros 10 días del mes, mínimo $250, ganan T-Dollars extra. Ustedes con esos T-Dollars pueden llevar producto Ticini, pueden acumularlos y llevar premios. Entonces, si usted quiere un televisor, pues lleva un televisor. O si quiere un celular, pues un celular. Pero ganas extra, o sea, más
cuando haces compras primero 10 días del mes. ¿Y cuál es la segunda ventaja de hacerlo? Que después, si repites del 11 al 20, ganas de nuevo más T-Dollars. Aprovecha eso. Y además, prácticamente todos los meses tenemos una bandeja con descuento especial los primeros 10 días. Arranca bien el mes. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y eso implica, en nuestro caso, aprovechar herramientas que ponemos a tu disposición los primeros 10 días. Me encanta. Bueno, muchas gracias, Eduard, por darnos todos esos trucos hoy. Tenemos varios comentarios de nuestras chicas que nos dicen que apenas están ingresando y que les encantaría verlos de nuevo y postearlo en YouTube. Chicas, esto queda automáticamente, después que terminemos de aquí con Eduard, queda guardado en nuestro Facebook, en nuestra fanpage y en nuestro canal de YouTube. Lo pueden ver desde cero. Me encanta que las que están entrando estén tan interesadas de verlo de nuevo. Ahí lo van a tener guardados. Y nada, Eduard, de mi parte y de toda la parte de las emprendedoras y la gente que nos está viendo por primera vez, mil gracias por todos esos trucos. Mil gracias por enseñarnos tantas cosas siempre que estás aquí. Y muchas gracias también a las personas que se conectaron. Nos vemos próximamente en un en vivo lleno de muchas sorpresas. No se despeguen por ahí de nuestro Facebook, que pronto les estaré contando qué haremos en nuestro próximo en vivo. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos pronto. Bye. Gracias. Bye. Chao, chao. ¿Cuál es tu mayor sueño? Podemos alcanzarlo juntos. Sé emprendedora Ticini y gana un ingreso extra sin descuidar tu hogar. Llámanos ya.